El alma se va enervando. La música clásica tiene la fortaleza que lo va sacando a uno del letargo. Fíjense cómo se deja llevar el espíritu por las notas armoniosas de lo más excelso que ha compuesto la musicografía de todos los tiempos. Es la música clásica, que las variantes del barroco, ya está demostrado, tienen propiedades antidepresivas. Una vez más, vale la pena recordarlo, antes de rendirse a la pasión que crea adicción, desgaste, la farmacodependencia, apele, entre otros recursos, a este, el de la música clásica, universal, imperecedera, de lo mejor que el hombre ha creado en el transcurso de la historia para ayudarse a sí mismo. Y me cae de perlas esta maravillosa cortina musical en la oportunidad de analizar con ustedes un episodio de la lucha del continente africano hacia su independencia, que ha vuelto a la palestra noticiosa, judicial, internacional, desde África hacia Europa y el mundo entero, porque para 2012 el Tribunal Supremo inglés ha admitido la querella que un grupo de ancianos sobrevivientes de la represión colonialista en Kenia introdujeron una demanda contra el Estado inglés, que les torturó, les cercenó sus derechos fundamentales. Algunos fueron castrados, sodomizados, violentados internamente y de forma irreversible, con una baldación quedaron baldados por el resto de su vida. Y este episodio tenemos que verlo en su aspecto bonancible, porque que los propios ingleses estén admitiendo la demanda de un grupo de antiguos súbditos del Imperio inglés, porque los hoy keniatas fueron súbditos ingleses hasta 1963, el año en que yo nací. Kenia y yo vamos allí, Kenia nació independiente, la misma edad, ya hacia el medio siglo. El episodio fue la rebelión, llamémosla aborigen, indigenista, pro-emancipadora, de la tribu de los Mau Mau, que tenía su asiento en una de las familias mayoritarias del África Meridional, porque precisamente allí, en todo el cinturón, valga el pleonasmo, la mitad del centro africano. ¿Qué querían estos partisanos guerrilleros a principios de los años 50, lisa y llanamente, que Inglaterra, que ejercía un protectorado, una intervención colonial, un dominio expoliacionista sobre esa tierra, se retirase y les concediera la independencia? Pero pasa que los Mau Mau se enfrentaron al dominio inglés, que los aventajaba en armas, en recursos tecnológicos, en formación militar, en número de hombres. Era una lucha infinitamente desigual. Una tribu keniata contra la que seguía siendo entonces una de las primeras potencias mundiales. Y más aún, Inglaterra, a principios de los años 50, se aferraba a una identidad imperial que ya había perdido, porque como se los he explicado en varios programas de Redimensión, Inglaterra ganó en lo militar la Segunda Guerra Mundial, pero la perdió en lo económico, en lo estratégico. Tan es así que, terminando la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra terminó siendo una potencia de segundo nivel y debió ir entregando protectorados, colonias, territorios de ultramar. Pero para principios de los años 50 había vuelto al número 10 de Downing Street, nada más y nada menos que Winston Churchill, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que se aferraba a que Inglaterra siguiese siendo, costase lo que costase, una gran colonia. Entonces, nada más comprensible, a la luz de la historia, que la diplomacia de Churchill
tan visionaria, tan de avanzada, el hombre que derrotó a Hitler, fuese en el caso africano y más particularmente en la Kenia de los Mau Mau, represiva, sanguinaria, bárbara, cruel, inhumana, al punto que la historia va demostrando y la justicia lo va aceptando que se cometieron allí delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, incluso prácticas de exterminio, una variedad de delitos que hoy en día están tipificados por la Corte Penal Internacional, que nació en 1998, pero que como no tiene carácter retroactivo, digo, el estatuto ese de Roma de la Corte Penal Internacional no ve estos casos, sino que estos casos son de la competencia de los tribunales de justicia. Pasa que el garantismo universal sobre los derechos humanos hace imprescriptible las violaciones contra los derechos humanos. Entonces, lo que le hicieron a la tribu de los Mau Mau 50 años después sigue siendo del interés jurídico, sigue siendo un caso abierto. ¿Y qué fue lo que hicieron los ingleses en Kenia? Ya para 1955, más o menos 2-3 años después de haber estallado la rebelión Mau Mau, habían detenido a casi toda la población Kikuyu, es decir, de la tribu de donde provenían los Mau Mau, y habían creado más de 150 campos de concentración en los cuales habían cercado a algunos 800 pueblos. Los campos estaban alambrados, es decir, campos que no tienen nada de menos cruel a los que Hitler construyó en Dachau, Bergen-Belsen, Treblinka, las imágenes terribles y paradigmáticas del genocidio judío. Pues los ingleses tuvieron su propio holocausto allí en Kenia. Detrás de las alambradas, los agentes británicos, militares, paramilitares, policíacos y de inteligencia, ahora se va sabiendo a ciencia cierta, y leo la crónica del País de Madrid, cometieron inconfesables actos de violencia, castraciones, es decir, a los hombres les amputaban los testículos, sodomía, que es la, ¿cómo se lo digo sin decir una grosería? Es un acto de violencia contra la hombría. Les introducían en su intestino botellas rotas y ratas. Utilizaban en las torturas materias fecales. Los obligaban a violaciones colectivas. Es decir, un aquelarre. Porque siempre me he preguntado cómo la conciencia civilista del mundo occidental ha ejecutado allende los siglos de una u otra época histórica, porque Guantánamo y las prisiones de Irak, las barbaridades que hemos conocido nosotros contemporáneamente, son apenas el pálido reflejo, o más bien refulgente reflejo, de lo que hicieron en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, porque el vilipendiado, anatemizado Hitler termina siendo solo uno más de los tantos genocidas que ha cometido la historia, solo que aquel perdió la guerra y los otros la ganaron. Allí hay algunas de las pocas fotografías que quedaron, que incluso las tomaron los cancerberos ingleses, los alcaides de esas prisiones, como un souvenir. Esas fotografías han ido apareciendo progresivamente y muestran la magnitud de las barbaridades que la primer potencia occidental en Europa, Inglaterra, ejecutó sobre un modesto pueblo. Kenia es pequeño, la mitad del territorio venezolano, 500.000 kilómetros, pero Kenia tiene una historia muy significativa. A raíz de los hallazgos paleontológicos del arqueólogo Like, resulta que la atención de la ciencia universal se va situando sobre Kenia, porque de los homínidos, aquellos esqueletos que pertenecían a seres erguidos, que no eran simios propiamente dicho, pero tampoco eran hombres, el hombre Java, el hombre Cromañón, el hombre Neandertal, también está
el hombre de Kenia, unos huesos que han encontrado y con los cuales se va intentando reconstruir parte de esa prehistoria dentro de la cual se han hecho grandes avances. Ahí hay algunas de las fotografías que la prensa prooccidental de la época mostró. Porque déjenme decirles que todo lo que yo ahora señalo como crímenes de lesa humanidad, genocidio, exterminio, actos bochornosos, en su época fueron actos heroicos. Porque ¿contra quién estaba el valiente, el león inglés? Contra esta tribu, y fíjense la apariencia temible, porque tenían las trenzas largas, porque eran negros, y la negritud todavía en los años 50, 60, 70, se asociaba con lo maléfico, lo malvado, lo demoníaco, lo bárbaro, en aquella segregación absurda, hoy en día increíble, pero tan prolongada en el tiempo, según lo cual lo blanco era bueno, bonancible, sano, y lo negro era pérfido. Entonces el negro, ergo pérfido, ergo bárbaro, ergo salvaje, no le reconocía al buen blanco que los había llegado a civilizar, a sacarlos del canibalismo. Esa era la prédica de Europa. Tengan así que mostraban carteles difuminados por el propio, repartidos por el propio ejército inglés, mostraban sus barbaridades para atemorizar a las tribus y les decían, los vamos a poner así, les vamos a hacer esto mismo si ustedes se suban a los Mau Mau. Solo que la rebelión de los Mau Mau fue increyendo. Cada vez eran más los jóvenes. Les he mostrado a lo largo de esta iconografía varias estampas de niños, niños impúberes y una multitud de muchachos en plena adolescencia que se sumaban a la tribu de los Mau Mau, los torturaban, los castraban y iban al degüello, pero voluntariamente seguían. Ahora han ido apareciendo incluso, para horror de la conciencia de la dignidad nacional inglesa, los manuales de tortura que algún atildado funcionario británico del Ministerio de Colonia incluso escribía y creaba los parámetros de cómo torturarlos, porque la rebelión de los Mau Mau fue el prolegómeno de la independencia keniata. 8 años después, en el año 63, tuvieron que soltar las compuertas que terminan de ser libres. Solo que los ingleses no le quisieron entregar el poder a esa tribu porque habían sido los que se la habían enfrentado, los estigmatizaron por bárbaros y todavía el Estado Nacional keniata nace con una estigmatización asumida sobre los Mau Mau. Los Mau Mau eran bárbaros, eran caníbales, eran salvajes y casi que Kenia nace agradeciendo a los ingleses el genocidio que habían ejecutado para que no llegasen al gobierno los keniatas. Pero la historia ha seguido discurriendo y le va llegando en este nuevo siglo XXI al antiguamente todopoderoso British Empire la época de rendir cuentas, porque uno se ha criado viendo las películas, admirando a Winston Churchill, a la reina Elizabeth, sabiendo las memorias de la reina madre, las infidelidades de la princesa Diana, pero detrás de toda esa dinámica palaciega se esconde, pasa desapercibida un historial concurrente de genocidios ejecutados por el colonialismo de diferentes banderas en diferentes pueblos. Voy a gastar unos minutos en rendir homenaje de admiración a ese grupo de ancianos invencibles, indomables, que llevaron adelante la querella de una a otra década. Porque tienen 40 años yendo a tribunales, les desestimaban las causas, se las declaraban inadmisibles, pero en este nuevo siglo, ya habiéndose muerto la inmensa mayoría de sus compañeros de infortunio, de los rebeldes Mau Mau, Inglaterra ha tenido que acceder a escucharles al menos. Me detengo algunos instantes. Fíjense el caso de este viejito. En el año, cuando él era un muchacho, hoy en día tiene 84 años, lo torturaron y lo castraron. ¿Ustedes se imaginan peor acto de salvajismo? ¿Por qué castraban a los Mau Mau? A los Mau Mau los castraban porque es que ellos eran fieros, indomables, y los estaban torturando y seguían gritando en pro de la independencia de Kenia y odio hacia el hombre blanco. ¿Y cómo no? Entonces pensaban que quitándole las gonadas, los testículos, los afeminaban, los rendían, los doblegaban. Fíjense, tan bárbaro precedente. Y la mejor prueba es que ellos están allí,
tienen 79, 80 años y en los peritajes médicos se descubre que fueron castrados y castrados con cirugía de alta calidad, no fue una castración bárbara. Hasta la ciencia médica inglesa se puso de relieve para eso. Este se salvó porque mataron a la mayoría de castrados porque se escapó del hospital. Hubo otros que lo sometieron a no menos bárbaras despojo. A este ancianito le dieron una golpiza, le quebraron huesos y lo tiraron ya agonizante junto a un montón de cadáveres en el mar de cadáveres. Permaneció 11 días, cadáveres descompuestos, hasta que logró evadirse. Allá hay algunas estampas de fíjense, niños, hombres de mediana edad, la inmensa mayoría. ¿Cómo les pongo en perspectiva esto? Reivindicar a los Mau Mau 50 años después que su heroico alzamiento abrió con firmes pasos el camino a la independencia de Kenyatta es necesario porque, aunque los Mau Mau también, blanco que caía en las manos de los Mau Mau, también le hacían todo tipo de barbaridades. Lo que pasa es que los invasores eran los ingleses. Los Mau Mau estaban en sus tierras ancestrales. Pero para que ustedes entiendan la trascendencia que tiene esto, se los voy a explicar así. Es como si Simón Bolívar hubiera perdido la guerra y los españoles hubieran seguido gobernando hasta hoy América. Y entonces fuesen a juicio el decreto de guerra a muerte, los excesos de los libertadores. Ah, pero también tendrían que ir a juicio la cantidad. Se levanta el músculo del nervio, lo remece la música. Fíjense que la producción del ser humano es tan paradójica que en la oportunidad de señalarle la serie de barbaridades cometidos nada más y nada menos por el imperio inglés en una época estelar de su historia, iba saliendo del gobierno Winston Churchill y entrando Clement Attlee. También tengo que recordar que me valgo de la maravillosa música europea en la oportunidad de hacer este programa. Cuánto bien le ha hecho la inteligencia del hombre blanco a la humanidad y cuánto mal también. Porque aquí es una historia donde sencillamente los negritos fueron las víctimas incomprendidas, maltratadas en su época. Ellos querían ser independientes. El mundo entero ya era independiente, Inglaterra en un rezago colonialista, hoy en día incomprensible, pero justificable a la luz de la dinámica. Ellos estaban perdiendo la geopolítica mundial, la proporción de la geopolítica mundial en aquella época, no les querían dar la independencia. Una tribu, Kukiyu, se alzó, fueron masacrados, el clan de los Mau Mau, que no fueron otra cosa que decirle, como la sociedad patriótica de Simón Bolívar allá en Kenia, en los años 50. Y la resultante fue que se utilizó una acción represiva de doble vía. Por un lado los torturaban, los exterminaban en sus tribus, se cometieron crímenes de exterminio, arrasaron aldeas enteras. Ah, pero por otro lado también los presentaban ante la opinión pública mundial, porque si pudiéramos retroceder al tiempo y hacer una encuesta periodística, en los años 60 resulta que el mundo aplaudía a Inglaterra por la labor profiláctica, estaba impidiendo que esos bárbaros negros, come gente, chupa sangre, vampiros llegaran al poder. Ah, pero ya derrotada esa tentación maniquea, segregacionista, también bárbara e inhumana del racismo, de la xenofobia, se sabe que aquellos que perecieron mutilados, torturados a la performa, eran los héroes, eran los padres de la patria keniata, eran los Simón Bolívar, los Francisco Miranda, los Muñoz Tébar, que tuvo Kenia en su oportunidad. Y han pasado los años, medio siglo relativamente es poco,
y del pequeño grupo de sobrevivientes se han empinado por lo menos 4 ancianos. 3 de ellos carecen de testículos, se los arrancaron cuando apenas eran unos muchachos en una bárbara cirugía colonialista. Pero cómo le sobra la hombría, el coraje, la resiedumbre para no haberse rendido. Y dejándose examinar una y otra vez, desnudándose para mostrar que no tienen testículos, porque se los arrancaron, mostrando...